Hola, ¿qué tal? Damos inicio de esta manera a una nueva emisión de Salta Agropecuaria, el programa del campo que le da visibilidad a las producciones más importantes del norte argentino. Para comunicarse con nuestra producción, puede hacerlo al teléfono 0387-156-835-863 o a nuestro correo electrónico saltaagropecuaria@yahoo.com.ar. Como lo hacemos habitualmente, presentamos a continuación los títulos que resumen lo más importante que veremos hoy. En esta emisión de Salta Agropecuaria, estuvimos en la sede de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta, donde se reunieron dirigentes tabacaleros de Salta y Jujuy con el flamante titular del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras y Fondo Especial del Tabaco, dependiente del Ministerio de Agricultura, José Vilariño, que llegó acompañado por la senadora nacional, Nora Jiménez. Luego del encuentro, hablamos con ambos dirigentes. La producción agropecuaria del departamento ANTA y el potencial productivo de la provincia fueron analizados en detalles por el presidente de la Asociación de Productores de Granos del Norte, Lucas Norris, y por el gerente de esa entidad gremial agropecuaria, Lisandro de los Ríos. El diálogo lo tuvimos durante un recorrido por diversos lugares del este de Salta, donde se registra un importante avance de las obras de refuncionalización del ferrocarril Belgrano Cargas y en medio del departamento que más ha crecido en materia de producción agrícola, ganadera y agroindustrial en la provincia. Dirigentes tabacaleros de las provincias de Salta y Jujuy recibieron en la sede de la Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta al Coordinador Nacional del Programa de Reconversión de Áreas Tabacaleras, dependiente del Ministerio de Agricultura de la Nación, el ingeniero José Vilariño, que estuvo acompañado por la senadora nacional por la provincia de Salta, Nora Jiménez. En la oportunidad se analizó la situación actual del sector tabacalero en nuestra región y al término de ese encuentro dialogamos con el funcionario nacional. Queríamos visitar a la producción, en este caso a los productores de mi provincia, e intercambiar opiniones, sobre todo en esta nueva función, que es un hito que un miembro de una provincia productora de tabaco maneje el Fondo Especial a nivel nacional. Eso nos abre una doble responsabilidad, ¿no? Primero porque conocemos el impacto de esta actividad que tiene tanto económica como social y también como generación de mano de obra, como incorporación de divisas para la Argentina, y sabemos de la importancia social y económica que tiene, así que es una responsabilidad doble, ¿no? Porque no va a haber pretexto ahora, así que bueno, conociendo esta problemática, hemos venido un poco a diseñar una serie de reuniones que vamos a hacer a nivel de Buenos Aires, sobre todo para que del área ministerial, la Secretaría de Agricultura conozcan también estas problemáticas, ¿no? Y se sepan de la importancia que tiene, y bueno, y coordinar y trabajar, sobre todo escuchar a los productores, las demandas que son, a ver cómo podemos hacer mucho más eficiente el flujo de fondos. Sabemos que estamos frente a una dificultad general económica del país, que estamos frente a un gran acuerdo que se tiene que resolver, que eso va a ser la matriz para que pues, nosotros podamos desarrollar con tranquilidad y cumplir con los objetivos que tiene el PRAT, ¿no? Primero, ver la importancia que tiene esta actividad. Bueno, ver el, por lo menos hay buenos ánimos en el sentido que va a ser una producción interesante, obviamente con los bemoles de los precios, de la comercialización, pero con una buena performance de la actividad, con lo cual esto es bueno. Si uno además esto incorpora lo que el rol y la función que tiene el fondo, creo que puede terminar en una cosecha muy, muy importante. Y que esto es bueno, digamos, para la actividad, para darle sustentabilidad en el tiempo. Además, hemos recibido en detalle un poco cuáles son los requerimientos, siempre las demandas que tienen, las urgencias y las prioridades que hay. Así que, bueno, hemos tomado nota de esto porque es una actividad, como te dije, que genera mucha actividad, primero muchos jornales,
muchos trabajadores directos e indirectos dependen de esta actividad, y lo que culturalmente significa, ¿no?, la producción tabacalera. Así que nosotros vamos a apoyar a rajatabla, en eso estamos. Incluso creo que va a tener una serie de medidas a nivel nacional. Creo que estamos esperando la definición de las alícuotas, las retenciones, que es muy seguro que en el caso del tabaco, como de otras economías regionales que hoy están en el 12%, bajen, esperamos que sea el 5%, que es lo que estamos discutiendo. Esto va a dar también un mayor performance económica, para sobre todo para la exportación, ¿no? Sabiendo que hoy el rol que cumple el sector tabacalero es muy importante, porque ingresan dólares, que es lo que necesita el país. Los dirigentes tabacaleros de las provincias de Salta y Jujuy pusieron en conocimiento a la senadora nacional Nora Jiménez de la actual situación del sector tabacalero en su conjunto. Al término de ese encuentro, dialogamos con la legisladora nacional. Bueno, primero es volver a la casa de los amigos, porque hemos trabajado mucho con la Cámara, con la cooperativa, y bueno, ahora es venir a retomar ese trabajo. Este lugar que hemos alcanzado en el Senado de la Nación nos va a permitir, por supuesto, trabajar desde el Senado y trabajar desde el Congreso de la Nación por todas las leyes que todavía están pendientes y por todas las medidas que hacen falta para seguir recuperando la producción, para resolver los problemas que tenemos hoy, las dificultades para producir más y mejor y seguir defendiendo los logros, porque que tengamos una cooperativa de tabaco con el nivel de producción, con la cantidad de trabajadores que ocupan, con la cantidad de familias que se benefician, es la verdad que es un lujo y lo tenemos que defender porque es un logro de los salteños. Bueno, usted que fue ministra de Trabajo de la provincia, obviamente conoce la importancia que tiene este sector, sobre todo desde el punto de vista laboral. La idea es que esto se siga potenciando de ahí en más. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso de la Nación para que esto siga siendo así? Hemos dado un paso muy importante, logrando una negociación favorable en la administración del Fondo Especial del Tabaco. Ese fondo que nos garantiza que los recursos que produce el tabaco vuelvan al sector para seguir produciendo y vuelvan en tiempo y forma cuando los productores lo necesitan como un apoyo financiero para poder producir y que después también se multipliquen a través de ese porcentaje de reinversión de fondos alternativos. Bueno, hoy tenemos un salteño al frente del Fondo Especial del Tabaco y en la vicepresidencia de administración del fondo, un jujeño. Eso también es un logro. Es un logro de la tarea conjunta, productores, nosotros como representantes, como senadores y como diputados. También hay que destacar que es muy importante que trabajemos juntos, salteños y jujeños, porque así vamos a ir consiguiendo las cosas. Nos queda mucho por hacer.